Mira, sé que eres el mejor director de pelis para chicas de Hollywood. Me gusta verlas como epopeyas románticas. Pero hay que ampliar horizontes. Te ofrezco una historia de amor sobrenatural. Mira, imagínatelo. Cogemos a Romeo y Julieta y los ponemos en un mundo de zombies. Vale, eso casi resulta original. La banda de Romeo se cabrea y lo trincan. Lo meten en un ataúd. Quieren enterrarlo vivo, no solo por tirarse al enemigo, también por haberse enamorado. Romeo morirá y se convertirá en zombie picha floja. Peor castigo no hay. Y Julieta en plan, ¡a la porra todo! Voy a liquidar a quien se interponga entre Romeo y servidora. Entonces, Julieta debe abrirse paso hasta el cementerio luchando. Porque la banda de Romeo lo está enterrando vivo, sí, ya lo sé. La película se ambientará en un cementerio acojonante. Estas historias de amor sobrenatural me parecen absurdas. ¡Es una historia seria! ¡Hay zombies hambrientos que quieren comerse a Julieta! Entonces, Julieta baja a una cripta que da a las alcantarillas. ¿Y eso qué tiene que ver con la historia de Romeo y Julieta? Oh, es importante, sí. Es un nidito de amor. Ahí es donde se lo montan a veces. Un polvete esporádico. ¿A qué eso les da profundidad a los personajes? Un remanso de paz bajo el caos. Sí, lo veo. Y el cementerio es un lugar ideal para mi cameo a lo Hitchcock. Sería una estatua. Ese cameo sale muy caro. ¿Cómo puedes ponerle precio al arte? Cuando me lo imagino, veo pequeñas escenas románticas por todo el cementerio. ¿Qué tiene de romántico un cementerio? ¡Está claro, joder!
¡Está en nuestro cerebro de reptil! Al ver muerte, pensamos en crear vida. ¿Y cómo la creamos? ¡Follando! Vejimos que son zombies enormes. Escupen bilis y tienen brazos enormes, como a mi agente. Los puestos de mutación. El Pring que reanima a los muertos lo creó una corporación malvada. ¡Mola, eh! En mi opinión, esas tonterías de relleno estropean lo que sería una historia de dos personas. Solo quiero añadir más viento y marea a la idea de los amantes contra viento y marea. Thank you.
que se interpone entre los amantes es una iglesia. No me lo digas. Julieta tiene que trepar usando sus superpoderes. No es mala idea, pero prefiero algo más realista. Pondremos andamios por toda la iglesia. Entonces, Julieta ve el ataúd de su amante mientras la banda lo entierra. Lo adivino. Tiene que matarlos a todos. ¡Exacto! ¡Si es que estamos en la misma onda, colega! El pavo de la banda dice: ¡voy a matar al héroe! Julieta salva a Romeo de algo peor que la no muerte. Abre el ataúd y ¡pah! ¡Nos hacemos un Shyamalan! Romeo es una mezcla de todos los monstruos posibles. Es más feo que un pie, pero al final el amor triunfa. Esa historia parece sacada de la mente de un cuarentón virgen. Oye, seré muchas cosas, pero de virgen nada, y cuarentón menos. Lo que pasa es que no me meto tanto botox como tú. Anda, ha venido seguridad. ¡Ah! Estaba a punto de irme, capullo.